Yo creo que lo que uno siempre debe tener presente es que uno debe envejecer de una forma digna. Debe envejecer sin cometer esos intentos de ir en contra de la realidad cronológica. Aceptar que el tiempo pasa, vivirlo de la mejor forma, compartir con los amigos que realmente yo enviudé hace menos de un año y medio, con lo cual también un cambio de vida verdaderamente muy choqueante. Pero para mí la amistad, la gente, mis amigos, son un poco el combustible de la vida. Yo no entiendo que la jubilación implique inactividad. Por de pronto yo no dejo de leer permanentemente, trato de mantenerme actualizado lo más posible. Hago esfuerzos sobrehumanos por manejar la tecnología. Mira, yo soy de las personas que nunca padeció cumplir años. Para mí cumplir años es un día normal, común, ni maravilloso, ni para ponerse a llorar. Por razones laborales yo estoy muy en contacto con generaciones jóvenes y también a eso se puede deber mucho de mi tendencia juvenil, digamos, entre comillas, ¿no? Mi tendencia a envejecer, pero no mentalmente, sino con el natural paso del tiempo. Pero yo creo que a mí los jóvenes me dan una mirada, un enfoque, algo que me ayuda a mantenerme joven y vigente.